Hola amigos de Un Poquito de Todo con Vania. Hoy me vengo a otra aventura, aquí a Santa's Wonderland. ¿Dónde? Aquí en College Station, a tan solo una hora y media de Houston. Me dijeron que aquí puedo encontrar a Santa, a quien le quiero entregar esta carta, donde vienen todos mis deseos para esta Navidad. Espero poder encontrarlo. ¿Quieren? Vénganse conmigo para ver esta gran aventura. Y ya me encuentro en el lugar donde va a pasar Santa. Espero y poder entregarle mi carta. Dicen que por aquí pasa, aquí está toda la gente esperándolo. Entonces yo voy a esperar porque tengo que entregarle esa carta. Ojalá y sí se me haga entregársela a Santa. Aquí lo esperaré. ¡Viene Santa! ¡Ya viene Santa! Ahora sí espero entregarle la carta. Lo estuve esperando por mucho tiempo y ahorita le voy a entregar la carta porque si no, ¿cuándo? ¿Cuándo viene Santa? ¡Santa! 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 ¡Mi carta! ¡Santa! ¡Santa! Oh, ¿y ahora cómo haré para encontrarlo? ¡Santa! Hola, oyes, ¿has visto a Santa? ¡Ey! No, no sabe. ¡Santa! ¡Santa! No es Santa. Y yo con hambre, es lo que encuentro a Santa. Esto está delicioso. Muy sabroso. A seguir buscando a Santa. ¡Santa! ¡Santa! Y ahora me encuentro en una carreta, así como en el viejo este, con paja y con todo, porque este es Christmas, pero es al estilo tejano. ¿Y saben qué? Voy a ver si aquí puedo lograr encontrar a Santa, porque esta carreta hace un recorrido por todo el parque, y de seguro que aquí lo encuentro. Así es que empezaré a buscar y a pelar bien los ojos, porque Santa esta vez no se me va a escapar. Mientras busco a Santa, en este recorrido lleno de luces, me he encontrado con un espectáculo jamás antes visto. El recorrido es temático, ya que nos muestra una Navidad muy tejana, con elementos típicos de nuestro estado. Además, los símbolos tradicionales de la Navidad, como los muñecos de nieve, la fábrica de Santa y el cascanueces. Y claro, para finalizar, la natividad, muy importante para nosotros los hispanos, con un gran pesebre en donde vemos al niño Jesús, realmente increíble. ¡Santa! 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 No, no es Santa. Pues yo sigo mi recorrido, por lo visto aquí no encontré a Santa, pero todavía me queda mucho lugar, así es que tengo que buscarlo. O en algún lugar de aquí lo tengo que encontrar. Otra de las atracciones de este lugar es la pantalla gigante que tienen y donde ponen películas de Navidad. ¿Saben qué? Yo me voy a quedar a verlo un rato porque no he encontrado a Santa y estoy cansado. Así es que veré la película por lo mientras.
platicaron y me dijeron que tú eres una persona muy importante aquí en este lugar. ¿Y sabes qué? Yo estoy desesperado porque estoy buscando a Santa. Oh, ¿ya fuiste a la casa de él? Ya fui, lo ando buscando y no lo encuentro. ¿Tú me puedes decir en algún otro lugar dónde lo puedo encontrar? Pues él está entre todo el parque. Wow, oyes, ¿y tú me puedes decir por lo mientras qué puedo encontrar en este parque? En este parque puedes encontrar música, puedes encontrar paseo de horse and carriage, okay. Y también de hayride, y también tenemos un mecánico, un toro mecánico. O sea, este es un parque donde se habla de Santa, se habla de Navidad, sí. Pero hay un toro mecánico y yo veo a la gente con sombrero, con tejana. Es un parque tejano de Christmas. Sí, es un parque tejano de Christmas. Wow, y aparte hay música. Yo veo fogatas. ¿Para qué son las fogatas? La lumbre es para la gente, si hay frío, entonces se pueden libertar alrededor del lugar y pueden pasársela bien y no están con el frío. Aparte hay música. Sí, hay música y es live music. Aparte, llegamos aquí, encontramos un mundo de luces, de verdad, para todos lados donde volteamos vemos muchas luces. Esto está totalmente iluminado. ¿Qué dicen los niños? ¿Cuál es la expresión de los niños cuando ven tantas luces? Oh, los niños están encantados, sí. Y con las luces y entre el parque tenemos más que 300 mil luces. Wow, en todo el parque 300 mil luces, sí. Imagínate para recorrerlo. Pero aparte también tienen un trenecito. Sí, tenemos dos trenes. Uno se puede pasear los niños también con los papás y el otro nomás solamente para los niños. Wow, ahí está, una excelente opción para todos ustedes. Así es que aquí los esperamos. Yo voy a seguir porque tengo que encontrar a Santa. No lo encuentro y ¿saben qué? Si no entrego esta carta, me cortan el cuello. Bye. Esta búsqueda por Santa me hizo conocer este asombroso pueblo tejano, en donde hay tiendas típicas navideñas, restaurantes con todo tipo de comida, atracciones para niños, vinos, música, luces, en fin, muchas cosas. Pero desafortunadamente me tendré que ir sin poder entregarle a Santa la carta, porque aunque todos me dicen haberlo visto, yo no he tenido la fortuna de hacerlo. No. Yes, he's over there. Oh, yes. Thank you. Dice que lo vio por allá. Voy a ir a ver si lo encuentro. Thank you. Vania, de verdad lo siento, no sabes cómo me siento. Pues no hay más que hacer. ¿Pero qué es esto? ¿No cámaras? ¿No video? ¿Qué habrá aquí? ¡Santa! ¡Te encontré, Santa! ¡No lo puedo creer! No sabes cómo te estuve buscando. ¿Cómo estás, Santa? Bien, estoy muy bien. ¿Cómo estás? Muy contento. Te estoy buscando por todos lados. Ok. Me alegro que me encontraste. Pero lo que veo no estás solo, estás acompañado. Sí, estoy con mi esposa, Miss Claus. Miss Claus, hola. Hola, muy bien. Y Miss Claus también está acompañada. ¿Con quién está? Con Little Claus. Mira, hermosa Little Claus. Santa, he estado buscándote por todos lados. Te vi pasar, pero no te encontraba. Ya me iba decepcionado porque te tenía que entregar mi carta. Y dije, no, se me hace que no lo voy a encontrar. Pero te encontré. Sí, estoy aquí para servirle. Y si tiene una carta, me la puedes dar cuando puedas o quieras. Ok, claro que sí. Pero yo tengo una pregunta para ti. ¿Qué es lo más importante de ser Santa? Lo más importante de ser Santa es tratar a los niños y a la gente con buena voluntad. Wow, muchos corazones, muchos niños, muchas peticiones para ti. Sí, muchas peticiones y amor hacia ellos también y amor hacia el prójimo. ¿Y usted como la esposa de Santa, qué se siente ser la esposa de Santa? Muy bendecida por estar con él y estar ayudando a otros niños, porque nosotros vamos a escuelas y eso, a dar el programa de los Santa Claus de gratis. ¡Wow! Una excelente labor y yo muy contento, feliz. Yo estuve buscando a Santa para entregarle esta carta. Santa, yo te entrego esta carta. Yo sé que no puede estar en mejores manos que aquí contigo y esperamos todos nuestros deseos se cumplan a nombre de mí y de todo CBVA Radio, CBVA Production y por supuesto un poquito de todo con Vania. No hay ningún problema. Gracias y feliz año nuevo y feliz Navidad. Gracias igualmente para ti. Muy bien. Gracias como quiera. Gracias a todos ustedes. Y como lo ven, se ha cumplido la misión. Yo entregué mi carta y solo esperamos que Santa cumpla con todo. Gracias, Santa. Nos vemos. Hasta la próxima.